Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os enseño mi colección de tazas. Sé que hay muchos amantes de las tazas como yo por aquí y me habéis pedido muchas veces por Instagram que os enseñe mi colección. Al final del vídeo vamos a abrir unos paquetes de unas cositas que he comprado. Espero que os guste y vamos a empezar. Bueno, pues aquí las tengo preparadas, las he sacado del armario para que me fuera más fácil poderlas enseñar. Y voy a empezar de izquierda a derecha para no hacerme un lío y os las voy a enseñar cada una de ellas con detalle. Empezamos por esta rosita. Esta es de Teddy, es una de mis favoritas, no me preguntéis por qué, porque no tiene nada, es muy sencilla, pero no sé, este color rosita con este borde de color marrón me parece ideal el contraste que hace. Tengo que decir que las he metido infinitas veces en el lavavajillas y como podéis ver están perfectas. Además me costaron 1,50€, si no recuerdo mal. Bueno, una ganga. La verdad que es la taza más barata que tengo y es una de las que más me gustan. Compré dos, como aquí podéis ver, y me arrepiento de no haber comprado más porque creo que estaban en más colores. Bueno, seguimos con esta redondita de Maisons du Monde. Esta es de Maisons du Monde del año pasado. Me gusta mucho la forma que tiene redonda y el color. También los había en más colores, pero creo que solo quedaba de este color azul. Es súper grande, cabe un montón de café y es muy cómoda de tomar por la forma que tiene. Se puede meter también en el lavavajillas perfectamente. De hecho, yo las he metido un montón de veces y por eso tiene la marca borrada. Y la verdad que muy contenta, si tuvieran más colores me compraría más. La verdad creo que tenían un color beige muy bonito, pero yo de momento pues he cogido estas. Seguimos con este pack de dos, venían así en pack de dos, el conjuntito. Creo que eran de muy mucho, si no recuerdo mal. Y bueno, me parece que son muy bonitas. Tienen un tamaño ideal, ni muy grande ni muy pequeño. Para beber son muy cómodas también y se pueden meter sin problema en el lavavajillas. Esta viene así con esta frase y luego esta, que es el conjunto, viene con estas lunitas y estrellas, no sé, me parecen muy bonitas. Estas de aquí también son de muy mucho. Y fueron un regalo de una muy buena amiga, que si me está viendo por aquí le mando un beso muy grande. Son así en tonos, bueno, blancos y azul, azul grisáceo, muy bonito. Estas así de rayitas y luego esta viene pues con una frase, también muy bonita. Y es del estilo de estas que he enseñado antes, de estas de aquí, con diferentes modelos. Seguimos con tazas de muy mucho. Estas dos, bueno, cuando las vi me encantaron, vienen así. Lo guay de las tazas de muy mucho es que vienen en packs como de dos para hacer un conjunto y para hacer un regalo es muy original, la verdad. Estas son enormes. No sé si se aprecia en el vídeo lo grandes que son. Pero estas le encantan a mi marido porque le gusta ponerse mucho, mucho café y usa siempre las más grandes. Bueno, son muy sencillas, pero el detallito de la palabra, pues creo que le queda muy bien. Esta también, igual, con la palabra y de color marrón, pues la verdad que son preciosas.
Seguimos con estas. Igual, son de muy mucho también. Estas las compré después que las otras, creo que pues hará unos meses. Y bueno, no es que sean espectaculares, pero no sé, son sencillas y me gustan un montón. Me parecen muy bonitas. Esa también con esta palabra y de los mismos tonos, más o menos, son los colores que normalmente me gustan. Y me parecen preciosas. Bueno, pues estas de aquí son de H&M Home, sí. Primero compré esta, tengo que decir que esta es mi favorita. Pues mirad, no sé qué es lo que me gusta de esta taza, pero me encanta el color, me encanta la forma, me encanta. Es chulísima. De hecho, compré una solo y cuando me llegó me gustó tanto que quise comprar otra y me llegó esta. Que tampoco es que sea fea, pero no es igual, como veis. No es la misma, ¿eh? Pero bueno, también es bonita. Me gusta porque la forma es un poco especial, diferente, no sé, es muy original. Y así con colores neutros como me gustan a mí. Y bueno, pues creo que todavía están en la web las dos. Aunque en H&M Home tienes que ir mirando porque se agotan las cosas enseguida y hasta que no reponen a veces tarda. Bueno, la taza del unicornio. Me habéis preguntado, bueno, cada vez que la saco por Instagram me preguntáis por ella un montón. Esta os encanta y a mí me encanta. La compré en AliExpress y además creo que todavía la deben de tener porque hace solamente unos meses que la compré. Me parece monísima, me parece ideal. Es también bastante grande, lo único que esta taza sí que no se puede meter en el lavavajillas ni en el microondas. Al menos yo no lo intentaría si quieres que te dure. Yo esta la cuido con mucho mimo y la lavo siempre a mano para que me dure mucho. Después, esta de aquí. Bueno, mirad, ¿veis esto? Esto no es sucio, ¿eh? Me da mucha rabia porque yo no la... Este tipo de tazas con detalles dorados y demás, nunca las meto en el lavavajillas, siempre las friego a mano. Pero ¿veis? Ahí tiene una cosa que yo creo que se le ha ido el color. Y me da mucha rabia porque me encanta esta taza, es de H&M Home también. No sé si es que ha salido defectuosa o qué, porque ya os digo, yo estas tazas no las meto en el lavavajillas ni en el microondas, las friego a mano con mucho cuidado. Y la parte dorada está bastante bien, pero aquí, pues no sé, le ha salido como una manchita que parece, me da rabia porque parece sucio, pero no lo es. Así que nada, bueno, es pequeñita, es ideal, me parece muy bonita y tienen de diferentes colores, con diferentes diseños y esta me encantó. Y ahora estas las he separado aquí porque son todas de IKEA, ¿vale? Tengo que decir que IKEA tiene algunas tazas que son muy bonitas y están muy bien de precio. Esta rosa, compré dos. Pero una de ellas se me rompió metiéndola en lavavajillas. Me dio muchísima pena. Y menos mal que compré dos. Normalmente las que me gustan mucho suelo comprar dos. Pues por esto mismo. Por si hay algún accidente o alguna cosita que tenga alguna de repuesto. Y esta me parece que en especial en este color ya no la hacen. La hacen en otros colores. Y este rosa me parece lo más, es preciosa, muy bonita, también me preguntáis mucho por ella cuando la enseño. Y es de IKEA, ya os digo, muy bien de precio, se puede meter en el lavavajillas perfectamente. A mí es que se me resbaló de la mano, se me cayó y se me rompió. Bueno, después esta me encanta la gama de, bueno, el set completo de vajilla, ¿no? De este modelo. No recuerdo el nombre porque, bueno, también los nombres de IKEA se las traen. Pero de esta taza está la vajilla entera, que me parece una pasada. Es así como gris, beige, no sé decir, pero de estas tazas compré cuatro. Además, muy, muy bien de precio. Y bueno, muy de batalla. Son resistentes, se pueden meter en lavavajillas, en el microondas. Muy bien, muy cómodas de beber, un tamaño razonable, ni muy grande ni muy pequeño.
Y ya os digo, compré cuatro porque me gustaron un montón. Creo que todavía las tienen. Estas de aquí son el modelo creo que más sencillo que tiene IKEA. Tienen diferentes colores, pero es muy sencilla y me gusta muchísimo. La verdad que es muy bonita. A mí me gustó este color gris porque, bueno, no sé, es el que más me gustó de los que vi. Y compré dos. Estas dos. También muy, muy bien de precio. De IKEA. Y bueno, pues no sé si las tienen en gris oscuro, en azul. Bueno, como van cambiando también, ahora mismo no lo sé. Estas azules os gustan un montón también. Cada vez que las enseño me preguntáis. Son de IKEA. Y bueno, pues son preciosas. La verdad que este tono de azul con esto así tiene un poquito de relieve cuando lo tocas. Y me parecen ideales. La verdad que son muy, muy bonitas. También compré dos. Y luego, estas blancas, súper sencillas, pero no sé, con las rayitas así, pues me gustaron mucho. Y también son de IKEA. Y también compré dos. Bueno, y esta taza es mi favorita del mundo mundial. Es de H&M Home y compré dos. Que por cierto, si me seguís en Instagram, sabréis que hace un par de semanas a mi marido se le cayó una taza de estas y se le rompió, que el pobre no sabía cómo decírmelo. Y veis, por eso, la importancia de comprar dos, porque gracias a eso yo ahora tengo esta, mientras tanto me llega la otra que ya me la he comprado. Y bueno, pues es lo que me pasó con esta taza de IKEA rosa que se me rompió y cuando fui a comprar otra no la tenían en este color, menos mal que compré dos. Así que, consejo que os doy, cuando os guste mucho una taza, comprad dos, ¿vale? Para que no os pase esto. Bueno, esta es que no tengo nada que decir de esta taza porque me parece espectacular la frase que tiene, el detalle en dorado, el corazón que tiene en el fondo. Bueno, mirad, es que es increíble. Además, es un pedazo de tazón porque es enorme, cabe un montón de café o de lo que tú quieras. Y me parece preciosa. Esta, por supuesto, que no la meto en el lavavajillas, la lavo a mano con mucho mimo porque quiero que me dure mucho, 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 mucho. Y nada, pues, ¿qué me decís de esta taza? Es que estoy enamorada. Después tengo esta, también de H&M Home. Me encanta esta tienda para tazas, decoración del hogar, es una de mis favoritas. Y esta viene, bueno, no viene junto porque hay que comprarlo por separado, pero tienen los platos también y de hecho creo que la vajilla entera, que me parece espectacular esta vajilla. Lo que pasa que, claro, no sé lo que vale, pero bueno, es preciosa. Tienen toda la vajilla. Yo compré un par de tazas de estas con los dos platitos de café a juego. Me parece muy bonita este color grey, que es así como mezcla de beige y gris. Muy elegante, muy fina y la formita así de la asa me parece muy original. Y ahora viene la mejor parte y es que os voy a enseñar todas mis tacitas de Navidad. Bueno, vamos a comenzar por esta de aquí. Es una galleta de jengibre con un bocadito aquí. No es que esté rota, es así. Y bueno, esta la compré en Lefties. Es del año pasado, no sé si todavía la tendrán. Os voy a dejar la página web en la cajita de descripción. Yo la compré en tienda física, pero también la podéis comprar por internet. Y si no tienen la misma, tendrán igual o más bonitas porque en esta tienda tienen tazas muy, muy chulas. Bueno, también compré esta del renito que me pareció monísima. Estas tazas pueden parecer un poquito infantiles, pero la verdad yo tengo 32 años y bueno, me encantan este tipo de tazas, son mi debilidad. Si a vosotros también os pasa, por favor, hacedmelo saber porque así no me sentiré tan rara. También compré esta de aquí que me pareció súper original con la base de los pies. Tengo que decir que más que una taza parece una jarra de cerveza porque es enorme. No sé si se aprecia lo grande que es. Y bueno, pues estas son las tres que compré el año pasado en Lefties. Y estaban muy bien de precio. Y la verdad que la calidad súper bien. Importante, bueno, no hace falta que diga que
prohibidísimo todas estas tazas que os voy a enseñar ahora meterlas en el lavavajillas o en el microondas, porque bueno, son tazas más especiales y hay que tratarlas pues con mucho cuidado, lavarlas siempre a mano y no tendréis ningún tipo de problema. Bueno, seguimos con estas de aquí. El osito es de Maisons du Monde. Esta os encanta cada vez que la saco por historias y muchos de vosotros me decís que las tenéis también en casa. Creo que todavía la tienen en la tienda, aunque yo las compré el año pasado. Y bueno, este tipo de tazas no son lo más cómodo del mundo para beber café, pero ahora para Navidad, para invierno, pues me parecen una monada. También compré el zorrito en Maisons du Monde, también es de allí. Y bueno, pues ya es importante lo que os digo, no meterlas en el lavavajillas para que no se estropeen. Y esta me encanta, me parece buenísima. De hecho, me estáis diciendo también que me parece que en Primark han sacado una muy parecida, muy parecida y seguro que mucho mejor de precio, porque Primark está mejor de precio que Maisons du Monde. Y bueno, si tenéis algún Primark cerca y queréis mirar, yo las veces que he ido no la he encontrado, pero también es verdad que no en todos los Primarks hay lo mismo, así que a lo mejor tenéis suerte y la encontráis. Después, esta de aquí la compré el año pasado en AliExpress. A mí me encanta y a vosotras también os ha encantado. De hecho, el otro día la saqué por Stories. Y me dijisteis que este año Primark ha traído una muy parecida. Y también, si no recuerdo mal, Lefties, la misma tienda donde compré estas de aquí. Y Tiger. Estas tres tiendas le han traído unas muy parecidas y seguro que mucho mejor de precio de lo que la compré yo. Porque a mí no sé si me costó 12 o 13 euros cuando la compré, pero sí que es verdad que era algo un poco más exclusivo porque no la encontraba por ningún sitio. Y yo me enamoré de esta taza y la quería y me la compré. Bueno, y luego pues estas tres de aquí, que también son de AliExpress, creo que son del mismo vendedor. Y primero compré una, cuando vi que me gustó y que estaba bien, pues me compré las demás. Este es Papá Noel, también es muy bonita. Este de aquí me pareció ideal, además es muy amplia. Y el pingüinito, también de AliExpress. Estas, la verdad, que cada vez que las saco os llaman muchísimo la atención y os gustan un montón. Y bueno, pues esto es todo. Esta es mi colección de tazas. Espero que os hayan gustado. Yo no sé si son muchas o si son pocas. La verdad es que yo siempre digo que nunca son demasiadas. Y mi marido ya, pues cada vez que entro en casa con una taza nueva, ya no sabe dónde meterse, cualquier día me echa de casa a mí y a las tazas. Y bueno, me habían llegado esos dos paquetitos y quería abrirlos con vosotros, así que los voy a abrir ahora mismo y os voy a enseñar las cositas que he comprado. Uno es de H&M Home y el otro es de Sinsay. No sé si conocéis esta tienda, Sinsay. La verdad que os la recomiendo mucho porque es una tienda de decoración, creo que también tienen ropa, ahora mismo lo desconozco, pero está muy bien porque tiene un montón de cosas y low cost, está muy bien de precio. Yo es la primera vez que compro, pero conozco gente que ha comprado y está muy contenta, así que bueno, voy a abrir la caja y os enseño mejor. Mirad. Compré este cartelito, estas letras de Xmas. Me parecieron chulísimas. Ahora para decorar para Navidad. También compré esta estrella de madera. Mirad qué cosa más bonita. No sé si aquí pone el precio, no. Pero bueno, todo estaba súper bien de precio. Os tengo que decir que de verdad, muy barato.
para mi colección esta taza. Buah, es preciosa. Me encantó. Me encantó la web, pero en persona también. Preciosa. Muy bonita. Tiene así como unos copitos. No sé si se ve bien. Es muy grande. Tengo que decir que me la esperaba más pequeña. Es muy, muy bonita. Vale, otra taza, como no, qué raro. Está así color, parece blanco pero es color crema, con el asa dorada y este renito en dorado, me parece muy bonita también. Y creo que falta una cosa solo. Bueno, mi sorpresa ha sido cuando he abierto esto, que me ha llegado roto. Ya habéis visto la cara que se me ha quedado. Es la primera vez que compro aquí, así que no sé qué tal el servicio de atención al cliente ni nada. Pero bueno, en todo caso, mañana llamaré y a ver qué solución me dan. Porque esto es la primera vez que me pasa, ¿eh? Justo cuando grabo. Bueno, cosas que pasan. Vale, la cajita de Sinsai ya está. Y ahora vamos con la de H&M Home. Mirad. Vale. Bueno, lo primero. Espero que no me llegue nada más roto. Vale, ya os había dicho que compré la taza que se había roto de mi favorita y aquí la tengo, ya tengo dos. También compré este portavelas dorado porque tenía el de tamaño pequeño y quería tener el conjunto, así que este portavelas dorado. Y luego estas servilletas me encantaron cuando las vi, súper bien de precio, 1 euro y algo, si no recuerdo mal. Y ahora para Navidad me parecen buenísimas, así con detalles de árboles y los ciervos. Y me parecieron muy bonitas ahora para las mesas de Navidad que vamos a preparar y todo. Y bueno, pues estas han sido las compras que he hecho. Espero que os hayan gustado a pesar del incidente con esto. Que mirad que es bonito, ¿eh? Son unas letras, a mí es que estas cosas me encantan, pero también se podría pegar, pero de la forma que se ha roto se ve un montón. Así que intentaré que me den una solución y ya os contaré a ver qué ha pasado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así no olvidéis suscribiros y regalarme un like que me hará muy feliz. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.